Qué tal, amigos y amigas de todo el mundo? Les envío un gran saludo desde aquí, desde las instalaciones de mi perro educado en México. Hoy voy a hablar sobre un tema polémico en relación a lo que la gente tiene como idea de lo que debe ser el trabajo de juego con un perro. Hay una droga en el mercado que está acabando con mucha de la estabilidad de los perros, y son básicamente todos los juguetes. Aquí tengo un juguete. Ese ruido que hago es invitar a mis perros a que vengan al juego. ¿Qué es lo que provocan con los juguetes las personas? Hay un montón de publicidad en redes sociales, en los supermercados, en las tiendas especializadas para mascotas, donde ofrecen juguetes. Juguetes de todo tipo, pelotas, mordederas, jaladores, frisbee, de todo tipo de productos para que el perro juegue. Y te hacen creer también que tu perro la única actividad que debe hacer es jugar, 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 jugar y jugar. ¿Y cómo juegan? Solamente aventar la pelota. Por ejemplo, Bernie, ven. Parece que vendes correas así con todas las correas, pero bueno. Nada más quiero que juegues ahí tantito. Así como juega la gente que luego les avienta la pelota sin mayor protocolo ni nada. Aviénselas como juega la gente normal. Lo que hace la gente es excitar a los perros, aventar la pelota, que los perros persigan, que los perros vayan obsesivamente para que vengan y les quitas el juguete. Los perros se vuelven adictos al juguete. Al volverse adicto al juguete es donde viene la intoxicación. ¿Por qué? Porque todos los juegos donde el perro se excita, donde corre, donde hace una persecución indiscriminada de pelotas, frisbee, todo ese tipo de cuestiones, hay una secreción grande de dopamina. Ve y quítasela. Esa es la adicción que les digo que hay que quitarle a los perros. La dopamina que se secreta cuando el perro es excitado, cuando el perro se pone a jugar con la pelota como loco. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aventamos la pelota y el perro corre y la trae, y hay veces que tienen dos pelotas. En las tiendas de juguetes para perros venden unas pelotas, ya no lo arrojes, hijo. Venden unos disparadores de pelotas donde el perro va y pone la pelota y la vuelve a aventar el equipo y va el perro va y es un infinito de estar enviando la pelota. ¿Qué es lo que provocan con esa excitación? Lo mismo que provocan en los niños con los juegos de video. El juego de video en per se no es malo, sino que hace que se secrete dopamina. Y cuando se secrete excesivamente dopamina, hace que el cerebro se apague. ¿Por qué? Porque la dopamina es una hormona que da placer. Entonces el cerebro recibe mucho, una cubetada de placer, y entonces las neuronas se apagan porque ya no necesitan esforzarse, porque ya la dopamina llegó. El trabajo del cerebro es guiar al cuerpo del perro o del humano a que obtenga un fin que satisface sus necesidades de primer nivel y de segundo y de tercer nivel principalmente. Entonces, al secretarse la dopamina, el cerebro siente que ya obtuvo lo que quería y se apaga. Por lo tanto, se van muriendo neuronas. Un ser humano tiene alrededor de 100 mil millones de neuronas, pero un perro solamente tiene entre 160 y 610 millones de neuronas. Si tú excitas a tu perro continuamente con los juegos de pelota, de frisbee, de corre, brinca, salta, y te crees la historia de que tu perro debe jugar, 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 y por eso está lleno el supermercado ya, pasillos enteros de juguetes para perros. Cuando yo fui niño, todavía cuando estudié la medicina veterinaria, cuando estaba en la facultad, en los supermercados no había juguetes para perros. Pero ahora se les está vendiendo a la gente que deben tener juguetes sus perros, porque si no, no funciona. Entonces, lo que estás haciendo con tu perro es que le estás matando la inteligencia de sus neuronas, o sea, estás matando neuronas, por lo tanto, limitando su inteligencia y volviendo en un perro adicto a la dopamina. ¿Qué es la adicción a la dopamina? La adicción, como la de los seres humanos, a las drogas. No digo los nombres de las drogas porque me bajan el video, pero están muy de moda esas drogas. Entonces,
tú estás haciendo adicto a tu perro, como los adictos a las drogas en los seres humanos. Yo no digo que esté mal jugar con los perros, préstamela, la pelota roja. Pero los perros deben, ahora sí, le pido favor si me enganchan a los perros de Ricardo, es que tengo perros de clientes que están en terapia y no quiero que se metan aquí donde están mis perros. Entonces, tú no puedes indiscriminadamente estar mandando al perro continuamente a que vaya y traiga la pelota. ¿Puedes jugar con la pelota? Sí, pero con un protocolo en el que le hagas que tu perro utilice sus neuronas. ¿Cómo utiliza sus neuronas? Conteniendo su impulsividad y su reactividad. Es decir, lo conviertes en un perro reflexivo. Cuando el perro hace lo siguiente, voy a llamarlos con el sonido que yo tengo condicionados a mis perros para que sea el juego. ¡Hey! Y van a venir aquí. ¡Hey! Y los mando a sentar. ¡Sit! ¡Sit! ¡Dominó! ¡Guía! ¡Sit! ¡Sit! ¿Este es Hillel? Ah, no, sí es Hillel, ¿verdad? No, ese es Habibi. Habibi. Este es Hillel, ¿no? No, ese es Habibi. Yo me confundo con mis perros ya. Habibi, Paolo, este es mi cachorro Paolo, ya los ubiqué. Blythe, Blythe. Entonces, cuando tú tienes a los perros atentos al juguete, pero están en un modo de contención, haces que los perros se active. Si pudiéramos hacer una tomografía cerebral de estos perros en este momento, las zonas del cerebro de la atención, dominó, Blythe, dominó, set, atención y reflexibilidad, controlan su emocional y después van a ir por el objeto. ¡Alifas! Entonces, ahí lo que estás haciendo es enseñarle al perro que él puede jugar con la pelota, pero hay un protocolo de conducta. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a mover cámara y vamos a hacer un ejemplo de cómo se trabaja cero. Bueno, ahora vamos a esta parte del video donde vamos a mostrarte cómo jugar correctamente con un perro, con la pelota o con los mordedores, los Dolly que les llamamos aquí en el club. Él es Domino, él es Bernie y yo soy tu servidor amigo Rubén Borja, de mi perro educado y Coto de Lobos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La pelota. ¿No tienes de las pelotas amarillas? Saca una pelota amarilla. Bien, guárdate la roja. Pon esta pelota amarilla. Préstame. Entonces vamos siempre, procuren tener pelotas que tengan una correa para que ustedes lo puedan manejar. Entonces lo que vamos a trabajar con el perro, toma, es lo siguiente. Yo le voy a dar unas instrucciones. Va a haber ladridos porque los perros que están atados alrededor se excitan. Entonces lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Vamos a dejar al perro inquieto. Necesito que lances la pelota, pero que el perro siga inquieto y que vaya por la pelota hasta que tú lo mandes. Entonces lanzamos la pelota y cuando le voltea a ver a los ojos a Bernie, es cuando él lo va a mandar que vaya, le va a decir brink. Y entonces el perro va y ahora le llamas para que te entregue la pelota. Muy bien. Entonces la entrega acá. Ahora lo que vas a hacer es que lo vas a coger del collar. Igual lo sientas. Lo vas a coger del collar. Sin soltarlo del collar, vas a lanzar la pelota más allá de la rampa o tratar de que pase de la rampa. Si no, pasilla. Bueno, ahora le vas a dar tres vueltas así. El perro está viendo dónde cayó el juguete. Entonces le damos vuelta para que el perro pierda cierta noción. Lo sentamos. Que soltamos el collar pero sin arrojar y cuando te voltea a ver a los ojos le mandas a brink. Vamos. Ven cómo el perro voltea a ver. Cómo voltea a ver el juguete. Pero.
Vamos a hacer ahora otro ejercicio. Es una variación del mismo. Con el mismo perro, con dominó, y lo va a hacer Bernie. Lo va a dejar quieto y le va a poner un atractor, un apport, un dolly. Pero lo dejen quieto. Cuando el perro esté atento, fijo en el juguete, él le va a dar el comando de que vaya y le va a dar a morder. ¿Vale? Hazlo. Yo les voy a hacer algunos comentarios. Entonces dejamos al perro quieto. Avanzas a una distancia que no sea menor de unos 20 pasos. Y entonces cuando el perro esté atento, sacas la mano de costado. No se lo sueltes. Y entonces el perro entra en lucha. ¿Por qué son buenos estos juegos? ¿Por qué? Porque estamos activando los únicos dos juegos psicológicos correctos en el perro. La persecución, que sería la pulsión de presa, y la lucha, que vendrían siendo las pulsiones de mordida, sujeción, sacudida y suéltalo, suéltaselo y ganar. Ese tipo de ejercicios son buenos. Ahora regresamos acá a cámara para despedir. Eso es lo que quería comentar hoy contigo. Lo que nosotros debemos procurar es juegos correctos con el perro. El perro necesita utilizar su nariz, luego les enseño otros juegos donde vamos a utilizar la reflexibilidad del perro, hacer rastros, traer, buscar objetos escondidos, ir por el apor estático, que es otro ejercicio. De hecho, vamos a hacer el apor estático, lo dejas en quieto, vas hacia allá, en el piso, dejas el dolly y te regresas, pero así que rápido, ¿vale? Déjalo ahí ya sentado, quieto. Es más, echado. Déjalo en echado, quieto. Quieto. Live. Vete trotando para allá y dejas el apport. Live. Ahí déjalo. No, no. Abajo, en el piso. Sí, no lo compliques. Digo, él lo puede hacer, pero para que la gente lo pueda hacer en su casa. Igual, el tutor se para junto a su perro. Y cuando lo voltea a ver, lo manda con el brink para que vaya ahí. Y el perro va por un apor estático. Eso es parte del juego. O sea, el perro trabaja para el... Bueno, le dieron el comando de suelta y lo soltó muy rápido. Entonces, ese es el tipo de juegos que tú debes hacer. ¿Puedes jugar con pelotas? Sí. Puedes jugar con dolly, apor y que el perro... aprenda, lo que quiero es que aprenda a controlar su excitación y que se vuelva más atento. Recuerda, si lo dejo inquieto como se quedó ahorita dominó, estoy activando las áreas de su cerebro de la atención y la reflexibilidad y vuelvo al perro más reflexivo y por lo tanto le quito la ansiedad. Pero si tú juegas todo el tiempo con el perro, avientas el frisbee, la pelota, que tráeme un palo, que aviéntate al agua, todo eso es excitación. Y que después se va a convertir en frustración cuando no pueda. Y por lo tanto se va a irritar el perro y se va a volver probablemente agresivo. Tres elementos se requieren para que haya agresión en un perro. Frustración, ansiedad y la irritación o ira. Si el perro se frustra porque no le das las pelotas, porque está acostumbrado a que corre y demás, y se pelea con otro perro por ganar, es un problema que vas a tener mucho tiempo. Entonces, desintoxica a tu perro con estos juegos. Quítale los juguetes. No te compres aquello de que todos los perros deben tener muchos, muchos juguetes. Si te gusta gastar en juguetes, cómpralos, pero tenlos en una caja y solamente sácalos para que juegues con el perro de esta manera. Y luego te explico por qué es mejor tener los juguetes separados del perro. ¿Vale? Entonces, eso es todo que quería. Te mando un saludo. Un abrazo, soy tu servidor y amigo Rubén Borja de Mi Perro Educado. Nos vemos en el siguiente. Gracias.